quiero presentarte la cuarta parte. Y vamos a situarnos qué estamos haciendo. Estoy alimentando todavía el filamento con una fuente de alimentación variable y estoy sacando la señal a un amplificador, a un LEPI. Mira, ahora sí, hace el condensador. Albert, ¿cómo se graba un disco con alguien que está en el corredor de la muerte? Pues la parte logística podría ser un libro en sí y no podremos explicarlo todo hasta que esto no funcione. Esto no sé si es la COPE. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira. Oh, onda cero. ¿Ves? Aquí sí hace efecto el condensador. Para que tu verano sea irrepetible, porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar ProSegur, que además incluye la tecnología PetRed y compatible con mascotas desde solo 90 euros. Claro, también hay un efecto aquí. Hasta el 31 de julio, infórmate en tienda de Movistar o en el 900-200-700. Tus vacaciones con tu nuevo coche. Pero en ninguna posición pita, ¿eh? Creo que va más poniéndolo abajo. E-books y revistas, todo en una sola aplicación. No. Puedes conocer a Harry Potter o a quien tú quieras. Prueba Nextory gratis durante 30 días ahora mismo. Regístrate en Nextory.es. Estoy moviendo el condensador variable de reacción. Te quiero libre. Claro. Te quiero vibrante. Va, pero no va el pito. A mí me gusta que pite. Con 5%. Esa es Radio 5. Desde hace 14 años hay menos. Ahí le estoy metiendo 80. Y 20 millones y medio de ocupados. Se benefician todos los sectores. Hay 60. La agricultura, que cae en 21.000 su tasa de ocupación. Los este es el condensador de reacción. Los temporales se reducen en 241.000. También aumenta la población. Y activa. Ahora nos vamos a Radio Nacional. Ahí está. Y las trabajadoras andaluzas. Bueno, quiero indicarte la criticidad que este receptor tiene en cuanto a lo que es la reacción. Mira, estoy moviendo el condensador de reacción, pero no solamente es el condensador, también es la tensión. En 2,8 no lo ves, pero en 2,8 es como mejor va. Las comunidades autónomas son las responsables constitucionalmente de este tema, pero evidentemente el Estado presta medios a través del Ministerio de Trabajo. Aquí casi no llega a pitar. Javier Manrique, decano. Ahí está en 2,8. Las lluvias de abril y enero. Y si yo ahora pongo más tensión, ahora seca se convierte en combustible. Míralo. Pero está a 3,1 y no soy capaz. De controlar la reacción. Entonces tengo que bajar la tensión. Ahora sí, ahí está 2,8. En Guipúzcoa, dos hombres han sido detenidos por presuntamente agredir sexualmente a otra persona a quien posteriormente habrían robado. Más datos, Paula Carrero. Sí, la Archancha, que mantiene abierta una investigación para aclarar estos hechos, estudia por otra parte la docena de pinchazos registrados en Euskadi en los últimos. Este es Radio 5. Y de ocio nocturno. Este es Radio Nacional. En algún caso se han encontrado restos de sustancias tóxicas. Radio 5. Delante 300 hectáreas. Y que en las últimas horas ha obligado a realizar evacuaciones. Radio Galicia. Cadena Ser. Y al alcalde de Arbo, Horacio Gil, no le cuadran precisamente las cosas. Pues por la hora. Ahí ya tenía, ahora tengo 2,9 de tensión. Estoy dándole al condensador de reacción. Bueno, pues puedes ver que la COPE tengo su mucha dificultad. Y cuando entra la reacción, ahí no llega
Ahí vemos, escuchamos un poco. La tensión estará a unos 70 voltios y aquí a unos 85. Va mejor a 70 voltios. 2,8 de tensión. He cambiado la polaridad de la entrada de la alterna. A veces mejora. Tiene menos ruido quizá. Fíjate, está a 2,9 y va mucho peor. Ese es el punto. Bueno, voy a dejar de alimentar con la fuente de alimentación externa esa de tensión variable y voy a alimentar ya a través de mi fuente de continua de esos 60, 65, 80 voltios. Pero para no cargarme una lámpara, lo que he puesto son resistencias. Sí te puedo decir que el valor teórico de la lámpara que he puesto es una de 130 voltios, 15 vatios. El valor teórico es de unos 1000 y pico ohmios. Ya hemos hecho el montaje, lo he hecho con una lámpara de 130 voltios y 15 vatios. Vemos, ahora lo estoy alimentando pues casi a 80 y tantos voltios de continua. Tengo una intensidad, hay que multiplicar por 10 porque esto está asuntado, de 28 miliamperios. Y puedes ver cómo efectivamente con esto ahora no tengo puestas las lámparas, las estoy cuidando. Sencillamente lo que tengo puesto es resistencias. Y puedes ver cómo la tensión que yo tengo en los extremos de lo que es el filamento son 2,8 voltios y el potenciómetro lo tengo aquí, ¿lo ves? Claro, conforme voy cambiando este valor del potenciómetro también tengo y varío el valor que tengo en los extremos del filamento, pero el máximo valor que le puedo meter es 2,8 y eso me limita mucho, no estoy de acuerdo. Entonces voy a ver qué pasa si le pongo otra lámpara. Ya digo que ahora la que tiene puesta ahí es una lámpara de 130 voltios de 15 vatios. Probé con todas las lámparas de rasca pequeña que tenía, de 220 voltios, 10 vatios, bueno, todo lo que tenía, pero al final vi que lo mejor era la que te he indicado, 130 voltios, 15 vatios, y usé ese montaje que ves ahí, pero como el valor teórico de la lámpara no corresponde al práctico, bueno, pues entonces en ese potenciómetro de 500 ohmios sé que además le puse en serie otra resistencia. Y con eso tengo muchas tomas, pero todos son iguales, ver que no me llega la tensión que yo quiero a filamentos y no quiero aburrirte. O sea, ten la idea de que el montaje final es el que ves ahí, pero con una resistencia en serie con el potenciómetro de 500 ohmios para poder ajustar mejor la tensión que va al filamento. Las resistencias de 100 ohmios que ves ahí son resistencias de 100 ohmios porque yo probé primero con resistencias. Es decir, eso está sustituyendo a los filamentos de las lámparas. O sea, te hice toda una realidad, digamos, sin poner la lámpara para que no se me dañase en caso de que hiciese algo raro. Entonces, esas dos resistencias de 100 ohmios lo único que suplen es a los filamentos de las lámparas. Mira, ahora he puesto el circuito serie. De tal forma que creo que no se ve el mover el potenciómetro. Ahora lo tengo ahí. Espero a ver si se ve el voltímetro y el potenciómetro. Ahí. Bueno, vamos a ver. Entonces, con ese circuito serie, ahora estoy en una tensión de 60, bueno, 64 voltios más o menos. Y, como puedes ver, en el extremo inferior de la intensidad tengo 2,9 voltios. A mí me interesaba tener 2,8. Vimos que el circuito de reacción iba lo que mejor a 2,8. Y luego, si subo, si llego a los 3,4. Si yo le pongo más tensión, ahí tienes, ahora tendría casi 80 voltios. Entonces tengo 3,9 y 4, que sería nominal para ese tipo de lámparas. Y luego, por este lado, llegaría a 3,4 voltios. Mira, ya lo tengo alimentado con una sola tensión. La tensión D en este momento es la baja, la de 60. Esa es la alta, va peor. Mira, esta es la baja. Y ahora no sé qué me ha pasado. Antes iba bien. Ahí está. Estamos con 60. Con 60 voltios. En Estados Unidos, un expediente judicial ha revelado que el Pentágono también borró.
mensajes sobre el asalto al Capitolio tras la marcha de Donald Trump a Pedro Santos. Y esto es la SER. Fíjate qué bien va. Ahí entraría un poco la reacción. Corresponden a los del día 6 de enero. Vamos a ver si somos capaces de escuchar la COPE. No se pueden. Ahí la tenemos. Sí que es verdad que lo tenemos a un nivel mucho más bajo. Le voy a mover el reostato. Lo tengo un poco difícil llegar al reostato. A ver cómo llego. Ahí estoy bajando. Ahí he bajado. Estoy subiendo. ¿Ves? Ahí entra ya en reacción. A ver si controlo desde aquí. No. Ahí. Ahí lo tienes. Bueno, el siguiente paso sería cómo va con otra lámpara auténtica, ¿no? Con el amplificador de baja frecuencia que lo estoy usando. Bueno, bastante bien, ¿eh? Antena pequeña. Vale, tenemos mejora, pero está bastante bien. Mira, ahora le he puesto un condensador de, calor, no solo de reacción, los antiguos de galena, que está ahí, y va sufren, muy bien. Y sufren mucho la... Ahí entra en reacción, ahora lo tengo puesto a 80 voltios, y va muy bien. Fíjate qué punto más bonito tiene. Esto es la COPE, ¿eh? El animal se encuentra perfectamente y en pocos días... Estoy encantado. Leía yo que iría mejor el otro condensador. Es una de las imágenes del día. Un buitre. Pero va mucho mejor que el otro, que es un condensador mucho más bueno. Era este. Y en deportes, pues va mucho mejor ese viejo. Vamos a contar en 4 minutos. Pues mira, el Barça... Será por añoranza de que sea todo más antiguo. Acepta estos números para inscribir a los fichajes. Y el Madrid, que no ves. Claro, otro nombre. Gracias, Carlos. Ahora, si le pongo a 60 voltios... Bueno, va muy parecido, pero un poquito menos, ¿lo ves? Las mejores historias y el mejor... Bueno, esto es una joya, ¿eh? Este año es un año de recuperación de muchas cosas. ¿Cómo lo fue en alguna medida el anterior? ¿Cómo apuntó el mismo año 19? Quiero que veas la bombilla, la famosa bombilla, que es la que me hace la reducción de la tensión, que me va a filamentos. Ahí la puedes ver. Es la de 130 voltios, 15 vatios. Qué bien está ahí. Mira, fíjate, hay sensores... Estoy entusiasmado, ¿cómo puede ir este cacharro también? Nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes. Este verano, ahí tenemos protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas. No es la de arriba, la bobina sería bobina de antena, pero no la llevo, 666-777. Pero sí la de reacción. COPE Madrid. 106.3 FM y 999. Y esta es la fuente de alimentación. En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello, ahí he bajado la tensión. Precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como recientes. Son los miliamperios multiplicados por 10. Costos y ahorro. www.mercaoficina.es. Tengo muchos impagados. ¿No conoces Recobrarte? No quiero gastar más dinero en abogados. Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobras... Casi 20.000. Bueno, me gustaría que vieses esto. 140 km. Ahora está todo enchufado, pero he quitado la grilla de la tapa de salida. Hemos vivido este verano. Ya se encuentra por fin estabilizado. Aún así, la precaución sigue siendo extrema. Y aunque la meta, verás que... O sea, esto es con el amplificador ahora, pero con todo puesto. Uno de los problemas que tengo es que la tensión de filamentos que tengo en esta lámpara es 2,5 voltios. Claro, con 2,5 voltios, que una lámpara que es un chupete que tenía que funcionar a 4, pues la lámpara va muy justa. Ya te voy a enseñar cómo va. O sea, ahora lo estás oyendo, la COPE con el amplificador, con el EPI, y ahora vamos a mirarlo cómo nos va. Mira, mira cómo va ahora, ya con la tapa amplificadora puesta. Pero claro, lo que me estoy diciendo constantemente, 2,5 voltios ahí no hace que esto pueda funcionar. Lo puedes escuchar un poco. Podrás fijarte que en la mayoría de los receptores de este tipo, el
transformador de baja frecuencia, su secundario, uno ataca la grilla de la lámpara de baja frecuencia y el otro extremo de ese secundario suele ir a masa. Ahí te presento dos esquemas similares que cumplen eso. Entonces, en este no, en el original mío, ese extremo del transformador secundario iba a través de un condensador a masa. Y es más, al principio dije, esto está mal, esto no está bien. Y lo que hice fue puentearlo. Luego le quité el puente, o sea, ya no lo uní directamente a masa, lo dejé a través del condensador y vi que iba igual, con sorpresa, ¿eh? Mira, quiero que lo veas ya con la baja frecuencia mediante un chupete. Estamos ahora viendo y escuchando la cadena SER. Y ahora quiero enseñarte un poco las características que tiene. Mira, la intensidad que está pasando por los filamentos es 40 miliamperios. La tensión que tengo, digamos, de entrada al receptor es 80. Ahí lo puedes ver. Esta es la fuente. Mira, ahora estamos en la copia, una emisora que es más baja en señal. Y ahora lo que voy a ver es el efecto de quitar esto. Ah, pues no. Es curioso. Pero muy curioso. O sea, la grilla ahora solamente tiene ese condensador. Antes me iba fatal y ahora no sé qué ha pasado, que va mucho mejor. Fíjate, casi ni se nota. No, casi no, no se nota. Bueno, de momento casi lo dejo como más original. Este es el estado final que ha quedado, el receptor. Bueno, este es hemos metido un condensador electrolítico aquí de 47 microfaradios, cuando normalmente lleva 2. Este es el potenciómetro que regula la intensidad de los filamentos. El transformador que ataca a la etapa de baja frecuencia. El choque. El condensador variable. El circuito detector. El condensador del circuito detector. Que va con esto y con una resistencia que la ves ahí, un disco negro. Y como no, lo más importante, las bobinas de reacción. Que es una bobina y una concéntrica devanada en otro canuto, digamos. Y esta bobina de antena no lo uso. No lo uso porque yo ataco directamente a la antena. Mira, ¿cómo funciona? Una maravilla, ¿eh? El amplión, como altavoz, dos chupetes, aquí va una U4 y ahí va una DL94, la bombilla que de alguna forma es la que da la intensidad, es la que más regula la intensidad que está yendo en las lámparas, un reostato, una resistencia variable, que como verás también pues va en serie con todo y se nota, ¿no? Cadena SER la que estás escuchando, la fuente de alimentación saliendo 80 voltios y unos 40 miliamperios, que es casi todo el consumo de corriente, se lo está llevando todo este tinglado. Bien, quiero decirte lo crítica que es para sintonizar. Lo que estás escuchando me ha costado mucho tiempo ponerlo bien. Ahora vamos a intentar ir a Radio 5, que es otra de las potentes. ¿Ves? Ahí se ha cortado. Radio 5. Y vamos a intentar ir a Radio Nacional. Ahí. ¿Ves? Como la reacción ahí hace cosas raras.
Quizá en este caso, que se oye incluso un poco zumbido, a lo mejor pasar a 60 voltios. Nah. Nah. Va mejor 80. Radio Nacional. Radio 5. No termina de ser su sitio. Sí, porque muy a menudo están siendo. ¿Ves cómo se corta? La SER. Yo creo que es la onda cero. Mira, me ha costado un poco sintonizar onda cero, pero esa es onda cero. Ahí lo puedes ver, la antena es mínima. Y el receptor va muy bien. Verás, ahora cogeré copy. Cope sale mucho más fuerte. Y le das al giro en 45 grados. Y te sale. Con Moro te sale. Y con Roberto ya no tienes ni que darle al rojo ya. Ya sale solo. Cope. El balón arriba. Onda cero. Bruno presentando un play football o algo, alguna cosa así. La última y más cara. Y la más cara de la actividad la sabes tú, de hecho. Me pasó. Sí, en el mar. No, no. Sí. Esta es otra. Esta debe ser Radio 5. Eso es Radio Nacional. Es una auténtica maravilla. Le he cambiado este botón, lo encontré en internet, en Guayapop, y lo he cambiado, y como puedes ver, lo que le he puesto ha sido el chupete dentro de las lámparas. Bueno, pues para el chupete voy a bajar un poco. Espera, voy a bajar. Espera, he dicho Radio 5. Esta es Radio Nacional. Ahí está. Impagable el trabajo que está haciendo Forlós, corriendo a los balones, incluso llegando a recuperar más. Radio 5. Cadena SER. La copia. Bueno, voy a quitar. Te estaba comentando que aquí está el chupete y he intentado cortar las lámparas, digamos, cortar lo que es la lámpara, el bulbo. Entonces apliqué dos técnicas. Una en esta, que fue el hilo, un hilo alrededor del punto que, digamos, del perímetro que quiero cortar, un hilo de algodón, que lo impregné de alcohol y lo quemé. Entonces, cuando ya se ha quemado, lo metes en un cambio brusco térmico, digamos, lo metes en agua helada, y sí, me funcionó, pero me saltó lo que es, por eso tiene por ahí celo.
Y la segunda, lo que he aplicado es con Adremel un disco. Y tampoco me ha funcionado. Porque, claro, es un material muy, muy fino y casca, digamos, en alguna zona antes que por la que tú estás pasando el Adremel. O por lo menos eso me pasó a mí. Bueno, yo creo que podré mejorar la técnica. No sé cuál de ellas. Quizá en esta tenga factor de mejora. Porque el hilo que yo le puse no era un hilo de algodón que pudiese, era un hilo casi de coser, aunque era de algodón. Yo creo que es mejor usar un hilo un poco más gordo de algodón, que esté bien impregnado. Yo quizá a lo mejor me sigo con esta técnica. Es más liosa porque tienes que tener agua con hielo. Esta nada, esta es simplemente aplicarla al Dremel. Y este es el aparato. Este es el aparato que, como puedes ver, a mí me ha gustado mucho. Alguien puede decir, bueno, pero has estropeado un aparato que era original. No, no he estropeado. Y, o sea, yo con quitar esto y esto, si quiero, digamos, lo tapo con pasta de madera, le meto la bobina, aquella malísima, aquella que estaba metida en un cuadrado, ¿te acuerdas? Negra, y quedaría el aparato como era originalmente. Pero la ilusión que me da a mí, el hecho de poderla enchufar y poder escuchar todas las emisoras, pues me compensa a lo que es. Me compensa a lo que es el hecho de la originalidad. No quiere decir que no vuelva sobre este receptor y lo pusiese de forma original. Y te voy a contar por qué. A mucha gente le sorprendió que la bobina iba a la placa y el otro extremo de la bobina mediante un condensador va a la grilla. La verdad que es un circuito muy raro de sintonía. Pero en su patente, esta persona, Antonio, sí que lo hizo así y lo puedes ver tú ahí cómo está la patente. Luego, cuando de la patente era con una sola lámpara, cuando hizo este, el sector roces número 2, ya con dos lámparas, mantuvo, yo creo, esa parte, digamos, de alta frecuencia, la mantuvo intacta. Y ahí hay una gran aportación de mi amigo Fernando, el comandante Bacterio, que dice, ABC ya hablaba de este tipo de receptor. Y es verdad. Son receptores super regenerativos, aunque con ese nombre hay cientos, pero son receptores super regenerativos y puedes ver cómo ABC ponía un receptor de este tipo. También se conoce, digamos, he visto en internet, como circuito de Flebelin. Yo ni idea, nunca había visto este tipo de circuitos e incluso le hace una. Bueno, ahí dice cómo trabaja, yo no entiendo tampoco cómo trabaja, ni muchísimo menos. Y nada más. Esto es todo lo que te quería ofrecer, que nos ha dado para mucho este receptor, este sector roces número 2. Espero te haya gustado y muchas gracias.